Y qué onda amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video en el canal. Y bueno, después de 10 días, 11 días, sí, yo sé. Nuevamente les traigo un nuevo video. Quiero aclarar que la verdad dije, no, me voy a dar un descansito y pues ya, después vengo con todo, ¿no? Así que bueno chicos, vamos a darle con esto. Como ya vieron en el título del video, en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo obtener todas las empresas en Car Parking Multiplier. Así que bueno, comenzamos con este video. Antes de seguir con el video, de verdad te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y tú seas uno de los primeros. Así que bueno, espero y te suscribas y me apoyes un chingo. Así que bueno chicos, como ya pudieron ver, en esta ocasión nos encontramos en el menú. Como pueden notar, yo no estoy en ninguna cuenta, ¿vale? Quiero que vean que no estoy en ninguna cuenta. Y pues por lo tanto, estoy como que de nuevo ingreso, ¿vale? Como ustedes bien saben, cuando uno inicia, te dan un jondita y $25,000. A continuación vamos a irnos, nos vamos a ir a City 1, vale. Una vez estando aquí quiero aclarar lo siguiente, este método que voy a estar haciendo yo, es un método que te lleva tiempo, vale, y con decir tiempo te llevas alrededor de 1.5 hora a 2 horas. Esto depende de que si tú las encuentras o no las encuentras, ¿vale? Quiero aclarar que yo únicamente voy a estar haciendo un pequeño resumen porque pues realmente no me conviene hacerlo nuevamente todo porque la verdad sí se lleva un buen de tiempo. Y si tú eres nuevo, pues sé que vas a tener la paciencia para hacerlo y buscar y buscar y buscar. Y pues así lo vas a lograr. Y bueno, se preguntarán, ajá, ¿y cuál es el método o qué vas a hacer para conseguir todas las empresas? Bueno, muy sencillo. Como ustedes bien saben, son alrededor de 9 empresas, ¿vale? Aquí está la primera. Aparece un fajo de dinero. Más arribita. Ya me pasé. Acá está la segunda, ¿vale? La segunda, la tercera. Si nos vamos más para allá, que acá se me pasa una, la tercera, la cuarta, más acá hay otras, la número 5, la número 6, la número 7, la número 8 y la número 9, ¿vale? Como ustedes ya vieron, son 9 empresas. Y con este método que yo les voy a estar enseñando, la verdad vas a obtener todas las empresas, 100%, ¿vale? No es clickbait ni nada de eso, esto es real, amigos. Así que bueno, chicos, lo que van a estar haciendo, en este caso se van a meter a City 1. Como ustedes pueden notar, no sé si en algún momento se han encontrado con este tipo de cajas. Con este tipo de cajas como la que están en este momento, son unas cajas color verde, ¿vale? Quizás te preguntarás, ay, eso qué trae o qué onda o para qué es. Bueno, si aún no sabes y por miedo no las has llegado a agarrar, estas cajas color verde se encuentran por todo el mapa. Son alrededor de 88 cajas, ¿vale? Tú únicamente debes de conseguirlo de 55 cajas. Y con ese dinero que te vayan dando las cajas, vas a poder obtener todas, ¿vale? Como ustedes bien saben, tenemos $25,000. Y una vez agarrando esto, nos van a dar $2,000, ¿vale? Ahora tenemos 27,000 y llevamos una de 88, ¿vale? Si no sabías que acá había una caja, pues aquí había una. Quiero decirles que las cajas sí están un poco escondidas, ¿vale? Pero pues si tienen la paciencia,
si se la pasan ahí un buen rato buscando las cajas. Normalmente este tipo de cajas se encuentran en las esquinas, ¿vale? Como pueden notar, acá hay otra cajita, ¿vale? Quiero mencionarles que conforme vas agarrando las cajas, va aumentando su valor. Ahorita en la primera caja que agarramos nos dieron 2000. Y yo supongo que acá pues ya nos van a dar un poquito más. Nos dieron 3000 dólares, ¿vale? Y ahora tenemos 30000, ¿vale? Conforme tú vayas buscando las cajas, estas van a ir aumentando su valor. Va a llegar un punto en donde tú, cuando agarres una caja, te van a dar 40 mil dólares, 45 mil. O sea, supongamos, va a ir incrementando el dinero. Y pues conforme va incrementando, pues te van a dar más y más y más. Y pues es así como tú vas a poder comprar las empresas aquí en Car Parking, sin la necesidad de comprar dinero aquí en Car Parking ni nada de eso, ¿vale? Ahorita pues voy a conseguir otras cajas. Cerca de aquí hay otra, por si no sabían. Aquí hay como dos, ¿vale? La verdad, como se los menciono, amigos, pues es un poquito complicado, ya que las cajas se encuentran normalmente siempre en las esquinas, ¿vale? Miren, como acá hay una. Y esta nos dio 4000 dólares, ¿vale? Ahorita ya llevamos 34000, ¿vale? La verdad, conforme vas jugando y vas encontrando más, miren, acá hay otra. Esta nos dio 5000. Ahora tenemos 39000 dólares, sin tanta excusa, sin tanto trabajo, únicamente buscando este tipo de cajitas, pues uno gana dinerito. Quiero aclarar que también las cajas se encuentran en las gasolineras, ¿vale? Yo les recomiendo que siempre vayan, miren, ahorita acá hay una, ¿vale? Que vayan a las gasolineras, ahí en todas las gasolineras hay una caja, ¿vale? Quiero que lo sepan, y si no lo sabías, pues ya lo vas a saber. Y esta caja nos dio 6000 dólares, ya tenemos 45000. Así rapidito, sin tanto problema, sin tanta excusa, ¿vale? Otra caja aquí en aquí en City 1 está aquí en los autolados, en los autolavados, ¿vale? Si tú te vas a un autolavado, en este caso ahorita en donde yo voy, ¿vale? Pero no solo en ese, también en los demás. Aquí hay otra caja más. Y nos dio 7000 dólares, ¿vale? Ahora, si yo me voy derecho por aquí, que yo sé que muchos lo conocen. Si yo me voy derechito, por aquí también va a haber una caja. Aquí donde está el taller, ¿vale? Cerca de aquí, creo que está por acá. Eso, que no se me ha olvidado. Y esta caja nos va a tener que dar, pues ya un poquito más, ¿no? Si se van dando cuenta, va aumentando en 1000 por 1000. Si primero nos dio 2000, luego 3000, luego 4000, luego 5000, 6000, 7000 y 8000, ¿vale? Aquí, si te vas por aquí, hay otra caja, ¿vale? Yo ahorita en este momento, amigos, pues voy a tratar de enseñarles dónde están las cajas, porque como se los menciono, amigos, pues sí están un poquito complicadas, ¿vale? Esta ya nos dio 9000, llevamos 8 ahorita, ¿vale? Si tú no sabías dónde estaban estas cajas, pues no sé, pues puedes buscar como yo ahorita en estos momentos, ¿vale? Siempre las cajas van a estar en la esquina, ¿vale? Y ya tenemos, nos dieron 10000, llevamos 79000 dólares. Y bueno, si tú tienes un auto que es rápido y así bien mamalón, si tú te vas hasta allá, ¿vale? Hasta allá de donde está el mar, por cierto, allá hay otra, te vas a encarrerar. Y si se dan cuenta, aquí hay una caja, ¿vale? No creo que la alcance, porque el Hondita pues realmente no es un auto que corra así
chingón, chingón, chingón. Pero bueno, nos vamos a ir allá donde ya les... Y ojo que allá vi una caja, que allá vi una, Es que les digo que de verdad que las cajas están muy, pero muy escondidas, normalmente, como se los vuelvo a mencionar, se encuentran en las esquinas, ¿vale? 14,000, ya llevamos 129,000, esquinas, miren, acá hay otra, ¿vale? ¿Vale? Ya llevamos 15,000 más. No, hombre, ahí había una caja. Pero normalmente siempre hay cajas en las curvas, cuando vas en autopistas, en las curvas, en las esquinas, cuando tú ves una esquina, ahí va a haber una caja. Miren, como acá hay una, ¿vale? Ya llevamos 16,000 más 159,000 perdoncísimas, y así poder comprar tu primera empresa si es que aún no tienes. Miren, 17,000 barotes más, ¿vale? Nos vamos a ir atrás y en teoría debería haber una cajita, no me equivoco, ¿Por qué les digo esto? Porque pues yo ya chequé todo esto y la verdad pues sí me tardé un poquito, pero pues vean, ya llevamos 213,000. Miren, acá hay una, 21,000 dólares, recuerden, siempre en las curvas hay cajas, siempre cita. Y si no, y si están como estas, pues a veces me he percatado que las cajas se encuentran de este lado, ¿vale? Miren, que no me equivoco, que no me equivoco. Mire, tan solo una cajita ya 22,000 dólares. Ojo, que cuando hay este tipo de curvas, yo les recomiendo que se metan, ¿vale? Porque también hay aquí. También. Miren, ahorita van a ver, y acá hay una, acá hay una. Ya nos dieron 23,000 en tan solo una cajita. Recuerden, en las esquinas siempre se encuentran las cajitas, ¿vale? La vamos a tomar. Ok. Que ya se atascó el mamalón, no, hombre. Pero bueno, lo vamos a agarrar y nos vamos a subir al carro, ¿vale? Vamos a poner así y nos vamos a ir. Pues siento que es una buena cantidad. Así que bueno, chicos, vamos. Ok, miren, acá hay una. 25,000 en una caja, yo les recomiendo que hagan esto, amigos. Es algo bien chingón. Muy sencillo de hacer. Que pues sí, te puede tomar tiempo, pero bueno. Ok, nos vamos a pasar, ¿vale? Que sí te puede tomar tiempo, pero pues la verdad es algo muy sencillito. Ojo, 26,000 dólares. 26,000 dólares, En la gasolinera no hay, Aquí sí no hay. Pero aquí ya tenemos una más. Y bueno, como pueden notar, ya tenemos los 400,000 dólares. Sin tanto rollo, sin tanto pedo, sin tanto problema. Pero pues ya nomás les voy a enseñar otra, ¿vale? Por aquí hay otra cajita, Aquí. ¿Vale? En ese ya nos dieron 28,000. Y cuando ustedes vayan en la caja número 40, supongamos en la caja número 40, y la agarran, le van a dar 40,000. Cuando vayan en la caja número 41, les van a dar 41,000. ¿Vale? Y la verdad se juntan una buena lana, Bueno, yo creo que nos vamos a comprar las empresas, ¿vale? Bueno, en tan solo poquito tiempo pudimos obtener... muchas, bueno, no muchas empresas, pero dos empresas, ¿vale? Yo quiero que vean, las vamos a comprar para que no digan, es que no se puede, ¿vale? La vamos a comprar, ya es mía, Ya me está generando una buena lanita, bueno, y nos vamos a ir al desierto, ¿vale? Ah, que por cierto, quiero decirles que en donde se encuentran las empresas, también hay cajas, También hay cajas, supongamos, ustedes llegan a esta empresa, va a haber una caja, de por sí siempre va a haber una caja, en teoría debe de haber una, pero bueno, vean, guachen, ojo, bueno, ya me está generando una lanita, pero bueno, como les digo, ustedes vayan a esta empresa, a esta, o a las demás,
ahí también hay cajas, ¿eh? Así que bueno, chicos, yo creo que hasta aquí finalizo este video. Si te gustó, pues de verdad suscríbete. Y de paso te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de YouTube. Está aquí en la descripción de este video. Así que bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Y por cierto, si quieren ver otro video de cómo generar mucho dinero sin hacer nada, aquí en la descripción les voy a estar dejando el enlace directo del nuevo video, que la verdad también está muy chingón ese método, ¿eh? Así que bueno, chicos, finaliza este video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!